tal? Buenos días. Hace más de 20 años que esta sirena ulula todos los 18 de julio a las 9:53 de la mañana, hora en que voló la AMIA y se llevó la vida de 85 argentinos. Hoy tiene más dramatismo que nunca porque estamos todavía con el manto de la impunidad. Parte del programa de hoy va a ser dedicado precisamente a esto porque la actualidad lo manda y porque el tema además lo manda. Amalia, ¿cómo estás? Buenos ¿Bien? Días. Buenos días, Chiche. Buenos días, bueno, a todos. Bueno, a tu puesto de trabajo, señora. Vamos, nosotros vamos al mío. Vamos a empezar con nuestro móvil. Leandro Martínez está en la explanada de Casa de Gobierno. Hoy tiene dos funciones, Leandro. Hacemos dos por uno. Porque, digo, el clima es tiempo, es un tema importante. Y además porque está esperando las declaraciones de Aníbal Fernández. Leandro, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Leandro. Estamos en el primer programa, tranquilo, por favor, no se pongan nerviosas, no se pongan, esto es normal. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Chiche. Bueno, en principio con una lluvia que se está avecinando sobre la ciudad. No está saliendo, tenemos un problema con el audio. Pero bueno, todos tengan paciencia. Bueno, vamos a tratar de corregirlo. Sí, por favor, tratemos de corregirlo. Porque sería importante que salga hablando, pero bueno. Mientras tanto, ¿cómo? La llegada, ¿qué hora estaría prevista de Aníbal Fernández? No, no se sabe. Porque parece que hoy viene temprano, pero no sabemos. Alrededor de las 9. Hoy viene alrededor de las 9. Bueno, alrededor de las 7 de la mañana, hoy alrededor de Roberto Mena, que obviamente es un viejo conocido nuestro ya, es uno de los importantes protagonistas de Argentina Despierta, ¿sí? Roberto, vos estuviste en Uruguay. Estuvimos en Uruguay la semana pasada con quizás el testigo más importante, estamos hablando obviamente del caso Lola Chomnalés, el hombre que halló el cuerpo en compañía de sus hijos, aquel que habían estado buscando helicópteros, la armada, tenemos largo tiempo para desarrollarlo, no necesita mucha presentación, el señor Elio Rossi. Hoy tiene tema y todo. Querido Chiche, buenos días, ¿cómo va? Bienvenido. Sí, la Argentina futbolera se conmovió con la declaración de un hecho que ya se sabía en los pasillos. Todos sabíamos que Riquelme no iba a volver a jugar. Ahora, a mí me gustaría cambiarte el título de la mañana. Cambiarlo. No sí. Por Riquelme dejó el fútbol. Avísame, te pido. ¿Cuál es el título? Te aviso, fue jubilado por Angelici. O sea, lo jubilaron de oficio. Lo jubilaron de oficio. Riquelme hubiera querido jugar de aquí hasta fin de año en Boca. La negativa. Bueno, yo también hubiera querido jugar en Boca, pero no puedo. ¿Quién no hubiera querido? Bueno, vos en River a lo mejor, no sé. No, yo creo que técnicamente Riquelme tenía espacio para jugar de a ratos. Hace tiempo que tenía espacio para jugar de a ratos. El tema es que la negativa. Bueno, vamos a desarrollar. Después lo desarrollamos. Dentro de un ratito. Sí, señor. Otro de los protagonistas de Argentina Despierta es el doctor José Luis Ferrari. José Luis Ferrari es un destacadísimo penalista, abogado, por supuesto, y, digamos, es un hombre que mira las cuestiones de la justicia y las cuestiones que tienen que ver con la política criminal, obviamente con ojos críticos. ¿Cómo está, José Luis? Gracias por estar acá. Bueno, obviamente tema dominante, el caso Nisman. ¿En qué situación estamos en estos momentos? Y estamos en una nebulosa en donde la investigación, en mi opinión, navega por una sospecha de un suicidio inducido o de un crimen. Entiendo que con el correr de los días y con una debida asistencia que debe tener la fiscalía, porque entiendo que la señora está desbordada, me parece que podemos dar, al menos con las causales reales de muerte de Nisman. Gustavo Carabajal no necesita mucha presentación porque ya es del staff del Canal 26, ahora obviamente lo tenemos acá en Argentina Despierta. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, un placer tenerte acá. Buen día, Chiche. Amalia, ¿cómo va? Con novedades de la investigación, más allá de quiénes van a ser los primeros cadáveres. Ahí en los títulos se habla de contradicciones, de problemas con la custodia. Negligentes, esconden algo, fueron cómplices de la muerte de Nisman, eso es lo que se está investigando y lo que va a tener que dilucidar la justicia. Te adelanto, estos 5 policías que estaban ese día ahí custodiando a Nisman, hablan de 5 dos, había custodiando. Pero 5, son los 5 que van a perder, son los 5 que van a echar ya de la fuerza. ¿El jefe de la federal se va con ellos? Es la gran incógnita. El otro día había muchas operaciones avisando ya que renunciaba, que había presentado la renuncia, pero que no se la habían aceptado, nada de eso ocurrió. Son todas operaciones que están vinculadas a viejos, a sectores desplazados de la Policía Federal. Pero el tema hay que ver en el futuro qué pasa. Si aguanta mucho esta presión de que gente que está bajo sus órdenes hubiera estado 10 u 11 horas sin actuar.
El señor Jaime Rosenberg sí necesita presentación, probablemente para el gran público, pero nosotros en la radio estuvimos trabajando mucho tiempo. Es uno de los comentaristas políticos más importantes de la Argentina, hombre que pone sus ojos básicamente en la oposición. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Chiche. Los ojos, gracias. Y los anteojos, porque ¿viste? Si con, ¿cómo? Los ojos solo, que con los ojos solos no alcanza. Pero decime una cosa. Bueno, ¿y cuál es la situación política en estos momentos? Mira, Chiche... Porque me da la sensación, sí. Después creo que va a haber invitados en esto, me da la sensación que golpeó tanto al oficialismo como a la oposición la muerte de Nieto. Exacto. Me da esa sensación. Es no un sé tsunami si que afecta la política para adelante, el año electoral... La campaña electoral está prácticamente paralizada, el caso Nisman es, digamos, lo básico y lo único de lo que se habla también en los búnkers políticos. Vamos a hablar un poco de cómo, por qué el gobierno cambió, giró su posición, las encuestas mandan, y por qué la oposición no se une tampoco. Hay divergencias, problemas de cartel, para que la oposición no se mantenga unida en torno a este caso. Pablo Costas es el hombre nuestro en materia de espectáculo. Tenés 30 segundos porque ya tengo un móvil. Está buenísimo empezar en verano porque la farándula está efervescente, así que si te parece hoy, Chiche, Amalia. ¿Qué pasó? Entre otras cosas hablamos de una diva sin corona de Moria Kazán que filtró un audio, está en Córdoba, le está pasando el trapo a los cordobeses, parece. Dice, chongos como nunca, es el título de Moria, habla de drogas. La sexualidad de Moria. Al rojo vivo. Bien por Moria. ¿Cuántos años? Bueno, no vamos a hablar de la edad ahora de Moria, pero lo que digo, tan caliente está Moria. Que sí, dice, mira, tengo pendejos sin plata, tengo millonarios que andan atrás con yates. Pero la granata debiera estar a full. ¿Vos te coincidís que tan caliente? Me parece perfecto, porque el hombre a esa edad puede y la mujer debería retirarse. Puede. Pero Moria puede. Con ayuda, pero puede. Bueno. Y está bien visto que el hombre pueda. La mujer parece que lo hace y está mal. Nadie está tan caliente todo el día, a la mañana, a la tarde, a la noche, por favor. No sé. Solo Moria Kazán. Tenés que hacer compra, pagar las cuentas, Dios, nadie está tan caliente. Es una caliente. Maravilla, no me digas. Leandro Martínez, ¿cómo estás? A ver ahora si nos podemos comunicar. ¿Se cayó? No. Bueno, está bien. No lo puedo... Usted, bueno, pues, el segundo va a ser peor. Pero digo, es lo que hay, ya está. Estos chicos que están acá de fondo no están decorados. Mechi Echeverría va a ser nuestra mujer de... También es una cara conocida del 26. Mechi, bueno, tenés un día... ¿No tenés micrófono? Sí, lo tengo acá. Ah, lo tenés. A ver, no te veía sin micrófono. Sí, bueno, sí. Calor sigue. Exactamente, buen día Chiche, buen día Amalia. Y sí, el calor va a seguir. En estos momentos tenemos alerta amarillo. Al menos hasta el día miércoles vamos a tener estas temperaturas elevadas. Y hoy nos despertamos con esta lluvia que un poco nos sorprendió. Máxima para hoy, 36 grados. ¿Pero paró ya la lluvia o no? Paró la lluvia, pero durante la tarde va a subir la temperatura con elevada sensación térmica, como te decía, 36 para el día de hoy, así que prepararse. Con el nuevo peinado, Adrián Garavaglia, una especie de Cristiano Ronaldo. Me queda bien. Sí, este look, es el look. No, no se parece en nada, el pelo, digo. ¿Es un elogio o es una agresión eso? No sé. Es nuestro hombre del tránsito. Digo, el verano está tranquilo, no hay... Chiche, está bastante cargada en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, General Paz, mano al norte, un caos, y la atención en este momento pasa por Panamericana. Trabajadores de LEAR están anunciando que si no los dejan entrar a la planta, en minutos cortan Panamericana, kilómetro 31. Conflicto de LEAR que no se termina nunca. Sin duda. Como no tenemos móvil por ahora, vamos a desarrollar y vamos a presentar a Verónica Perdomo, que también está con nosotros acá y obviamente ya nos tenemos presentado muchas veces. Hola, Vero, ¿cómo estás? Ay, bueno, hola, buen día a todos. Hola, salió todo Chiche. Corrido, ¿eh? ¿Cómo salió? Bueno, nada, la verdad estoy feliz, gracias a esta oportunidad, la verdad que nada, estoy muy contenta de esto. Bueno, nada, un placer tenerte, ¿eh? Bueno, gracias, Chiche, de verdad. Me encanta. Bueno, nada, vamos a hablar de moda. Yo después quiero que hable con un invitado nuestro que tenemos, que es el doctor Merino de Lamas. Que yo ya lo vi. Peruano. Si tenemos una imagen, por favor, que me parece importante mostrarlo. El doctor Merino de Lamas tiene acondroplasia. ¿Lo podemos mostrar o no? ¿Tenemos la cámara para eso? Ahí está el doctor Merino de Lamas, en la silla de ruedas. Su patología es la acondroplasia. Esto es enanismo, creo, ¿no? La palabra es enanismo, exactamente. Ahí tenés un micrófono.
Hola, doctor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche, buen día, Amalia y todo. Hola, tu set. Estaba en Estados Unidos y vi una nota en Univisión, creo, donde estaba el doctor Merino, y es probablemente uno de los ejemplos de superación personal más impresionante que tiene que ver con la historia de Verónica Perdomo. Verónica, ustedes saben que pasó un ACV trágico, dramático y muy complicado, y hoy está acá con nosotros. Y el doctor Merino, que con la contraplasia, digo, se puede ver, sin embargo, la superación lo llevó a ser médico pediatra, ¿sos, no, Carlos? Medicina general, pero tengo especialidad, cursos en pediatría y en medicina salud pública. Bueno, yo no sé, Chiche, si el doctor sabe que acá tenemos una estrella, bailarina, Noelia Pomba, que también tiene lo mismo, sí. Y ha sido contado por ella, ¿no? Discriminada toda su vida y hoy es una de las mejores bailarinas de Argentina. También habla de la superación y de que se puede, me pareció, ¿no?, interesante tenerlo. Gracias, entonces. Es un pueblo muy lejano, cerca de Ecuador estás ahí en Perú, ¿no? Así es, frontera con Ecuador, Tumbes. Paraíso del amor y el eterno verano. Ahora, ¿te fue fácil estudiar? No. No, siempre hay que ser perseverante y constante, y el estudio cuesta, pero es bonito. Bueno, y eso es lo importante, digo, subir, digo, ser un poquito más. Yo cuando la veo a Amalia... Pero digo, que Amalia también, no tiene enanismo esta chica, por no, ahora, no, no, digo, que no hay que esperar tener un accidente para hacer algo más, como ella ahora... Es periodista, digo, y esto es importante, digo, porque puedes estar en tu casa, nada, tomando mate o diciendo, ah, esto no puedo, esto no. Y la verdad es que los ejemplos estos son, para mí, son muy importantes. Bueno, Claudio Zukovicki es nuestro hombre en economía. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Gracias. Hola, también por estar acá, ¿eh? Buen día. Bueno, hay algo especial, hoy pasó, hay una noticia central que es el tema del triunfo en Grecia de la izquierda. Es como de alguna manera el fin de la austeridad en Europa, pero digo, ¿tienen con qué o va a ser inflación pura? Y uno de los puntos es, amenaza al resto del mundo, si quieren amenaza, obviamente, entre paréntesis, vamos a reprogramar la deuda. Hay un viejo dicho de Keynes que dice, si te debo 1.000 pesos, tengo un problema, si te debo 1.000.000 de pesos, el problema es tuyo. Acá es claramente igual. Grecia debe un montón de plata, los países centrales son los que la prestaron y dicen, o reprogramo la deuda, quito la deuda y eso, uso esta plata para uso interno, para generar consumo o demás, o salgo del euro. Y ese es el debate por el cual, si bien es una noticia política, impacta mucho en los mercados. De hecho, hoy todos los mercados europeos para abajo. Como estaba descontado, no sorprendió tanto, era algo que se esperaba. Eso y el petróleo son la agenda económica. ¿Cómo afecta al dólar hoy acá, ¿no? Digamos, nuestra problemática, la que tenga el mercado común europeo, lo tiene el mercado común europeo, la Unión Europea, digamos, también, son problemas que nos van a tocar a nosotros. Pero hoy acá, ¿que vamos a comprar dólares o vendemos? Bueno, ese es el punto, y creo que es muy importante marcarlo. Mira, quizás los últimos 7, 8 años uno decía, mira, récord de las hojas, subieron las propiedades, subió el trigo, subió el girasol, subió el petróleo. Eso pasó hace 5 o 6 años. Y en realidad, si yo saco lo que estoy diciendo es, no, señores, en el mundo lo único que hubo en los últimos tiempos es una gran baja del dólar contra el resto. ¿Por qué? Por emisión monetaria de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahora? Lo contrario, el que anuncia emisión monetaria es Europa para salir de sus problemas. ¿Qué tenemos hoy? Baja del petróleo, baja de las propiedades, baja del euro, baja del real, pero baja del peso. Lo que está pasando es que está subiendo el dólar y ese es el gran cambio de ecuación económica en los últimos tiempos. O sea, la soja de hoy es el dólar. Claro, pero la soja bajó menos que el petróleo. Y si querés, el euro vale, hoy rebotó un poquito, pero vale 1.10, 1.12, lo que valía 1.60. Eso potencia a los países que venden en dólares, que producen dólares, y lastima a los que están endeudados en dólares. Ahí es el problema de Rusia, ahí es el problema de Venezuela, ahí en parte también es cómo se queda económicamente la Argentina. En un enero donde la economía pasó a segundo plano, donde no tengo cómo justificar mi presencia acá, porque no pasaron muchas cosas, internacionalmente está marcando una agenda muy importante para el resto, sobre todo los emergentes y de los famosos BRICS, que en un momento estuvieron de moda a favor, y ahora están de moda en contra. Bueno, entonces alerta, porque lo que dice Claudio Zukovicki, por supuesto, es trascendente. Es cierto que la muerte de Nisman, la extrañísima muerte, suicidio o asesinato de Nisman, tapó cualquier cuestión de la economía y de la política en la Argentina, si bien es un hecho fundamentalmente político, lo cierto es que como que la economía desapareció, pero sigue, la inflación sigue, los problemas siguen, esto no es que para, pero bueno, es importante tener en cuenta que el mundo se está moviendo, el dólar también, y para eso está Claudio Zukovicki, que nos va a mantener alerta, así que digamos que del dólar no hay que rajarse por ahora.
Mundialmente seguro que no, para mí no. ¿Y acá? Y acá es una alternativa. Acá es una alternativa. Acá es una alternativa, te repito, no por la valorización, sino la desvalorización del resto, que a veces es lo mismo. Bueno, Mechi, entonces tiempo.